La delegación de congresistas está encabezada por el presidente de la Comisión de Transportación y Obras Públicas de la Cámara Federal, que tiene jurisdicción sobre los fondos de recuperación y reconstrucción para Puerto Rico. Queremos ver cómo van los trabajos y obviamente sabemos que hay controversias con la Junta. Pondremos presión para una mejor y más rápida recuperación. La Junta añade más burocracia, FEMA aún tiene que agilizar procesos y debe fluir el desembolso de los fondos CBDG para vivienda, concluyó, mientras el senador Richard Durbin, miembro de la Comisión de Apropiaciones del Senado Federal, manifestó que es importante asegurar que el dinero vaya a donde tiene que ir. El congresista hispano de Chicago, Jesús Chuy García, habló sobre el intercambio con los funcionarios locales. Nos han asegurado los oficiales que esperan que en este año se pueda acelerar el proceso de recuperación y reconstrucción en cuestiones de emergencia, pero también en cuestiones de vivienda. Esperamos que lo que han compartido con nosotros se pueda cumplir y que la recuperación pueda ser más ágil y completa. El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, CORE 3, junto al secretario de Vivienda, le aseguraron que tienen los controles necesarios. Nosotros tenemos todos los controles, tanto requeridos por el Estado como requeridos por el gobierno federal, y se está ejecutando. Yo creo que lo importante es que ellos conozcan, ¿verdad?, y entiendan lo que estamos haciendo, vean los números, no tan solo de las auditorías, de los procesos de cumplimiento, pero llevar el mensaje de que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer y se están haciendo bien. El hecho de que estén aquí frente a frente y vean de cerca quiénes son las personas que están involucradas con los procesos, visiten los proyectos, visiten los daños, sencillamente abona a cualquier posición positiva que el gobierno local pueda hacer frente al gobierno federal. Durante esta semana y la próxima estarán de visita en Puerto Rico varias delegaciones de congresistas que también visitarán las Islas Vírgenes. Desde la Fortaleza, Axel Peña y Mayra Acevedo para Noticias 360.